Okay, hello, good evening to you, everybody. Can you hear me? Yes. Yes, teacher, good evening. Yes, teacher. Okay, thank you for letting me know that. Okay, guys, my name is Wilmer Granados. I'll be teacher in church during this mold. This is pre-advanced, I guess. I'm not sure about it, but I guess it's pre-advanced one, right? Yes. Yes, right? Right. Okay, I thought you were pre-advanced too. No. Okay. Well. Okay, guys. First of all, I will introduce myself. My name is Wilmer Antonio Granados Ramirez. I'm a teacher. I have a bachelor degree in English. Also, I have a master degree in linguistics. I'm working for English Cooperativo for around, I guess, 1 year and a half. Also, I have experience teaching students because I've been working in a university. I've been working in Gerardo Barrios University here in Usulután. I don't know if you have to hear about it. I have some other experience and also some other diplomas that I can share to you. Well, I will share to you later. Just in order to introduce a little bit of my background here teaching English. What I want right now, because I need to know you, so each of you, probably I won't remember your names, but it is important to familiarize with you guys tonight. So I want you to introduce yourself. You can tell me something that could be interesting about you. For instance, you can tell me what you like, what you don't like, where you work, where you are right now, things like that. Okay, so you decide. Who's going to start first? Me. Okay. Okay, you continue, Laura. Then me. Okay. Okay, my name is Lorena Janet Peña. I'm a math teacher. I live in San Salvador, and I have 20 years being married, and I have two children, a son and a daughter, and I like to be here. I want to learn English and to know my classmates and to give my best. Okay, very good. Thank you so much, Lorena. You're going to learn a lot of things here during this model, and believe me, if you give your time in order to learn in this beautiful language, you are going to achieve many goals if you propose that to yourself. Elvin, so okay. Okay, good evening, everybody. My name is Elvin Aizabal. I work for the balloon as process engineer. Mm-hmm. I joined this new group. I stopped studying inside December, learn again. Mm-hmm. If you have heard the company is leaving to country, it's first news. And say only one of the plants in the country is closed. Mm-hmm. There are different news. I live in Santa Ana. I have two children and son is Mateo and Fernanda is a baby. I work in the company and sign for 10 years. That's it for me. This time and later again because I don't practice for 6 or 8 months English. Okay, very good, sir. Well, we are going to create an environment here in order to practice, okay? It will be good here.
Thank you so much for introducing yourself, Alvin. Okay, who's next? Okay, who's next? Hi, everybody. Okay, hi. Edgardo, go ahead. Hi, everybody. My name is Edgardo Galvez. I am electrical engineer. I am the chief of maintenance in a company called Tech to Feel. It's in Soyapango. I live in San Salvador. I like to play the guitar and the bass guitar too, because I like the music a lot. And first of all, I want to say to you that I am very happy to be here learning with you, and I hope to get along with all you. Thank you. Okay, very good. So, do you play just the guitar, or do you play any other instrument? Yes, the bass guitar. Bass guitar is my favorite instrument. Okay, very good. Okay, good. I like to play the guitar too. I'm not a professional, I like an amateur in playing the guitar, but I like it, and it's, I consider like a relaxing hobby. And also I play drum. But I'm better in drum than playing the guitar. I am in the basic level in drums too. I like it. Okay, good, excellent. Okay, who's next? Okay. I'm senior to Jose Francis. Jesse, go ahead. Jesse, I guess you're mute. Jesse, can you hear? Can you hear us? Jesse? I guess you are mute. Jesse, close the microphone. Hello? Okay, so much better. Go ahead. Okay, Jesse, can you hear us? Yes. Okay, perfect. So, well, introduce yourself. Okay. Hello, everybody. My name is Jesse Lopez. I live in La Paz. I am 33 years old. I like listen to music in my free time. I watch TV. I do exercise. Okay, very good. Very good. Nice to know you, Jesse. What's your last name, Jesse? My last name is Lopez. Jesse Lopez. Yeah. Okay, very good. Thanks. Yes, Lopez. Nice to meet you, Ms. Lopez. It's a pleasure being in this group. Okay, the pleasure is us, Jesse. Okay, welcome. Yes. Thank you. Okay, who's next? What? Don't be shy, guys, because here we are going to practice a lot. And if you want
to develop your skill here, you need to speak, because that's one of the important things that we're going to be working on during this module. Okay, so okay. Who is next? No, I understand. Okay, Marcela, go ahead. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you very okay. Well. Okay, hello everyone. My name is Marcela Linares, I live in Sonsonate. I study professional website in this design, and I'm going to learn to with Blender design and character in 3D and 2D. And also I learned Java and a lot of programming language. And I have to cut, and just that. That's it, okay, very good. So that's mean that you are an engineer designing websites or things like that? Or just, you say that you're good building things in Blender, right? I'm going to learn Blender. Oh, you're going to learn. But where are you learning that? Are you learning that in a university or are you in an academy? Where? Diplomas. Oh, diplomas. Yes, as you say, diplomas. Oh yeah, diplomas. About different things. Oh, good. Excellent. Very good. Good. Okay. Nice to meet you, ma'am. Who's next? If you want, please just raise your hand, because and that way I will know who is going to be next. Okay, here everybody is going to introduce yourselves, guys. So, who is next? Don't be shy. As in here, Vanessa, are you there? Vanessa, are hello, you there? Teacher. Hello, hello, good evening. Hello. Hi, good evening. Can you hear me? Yeah. Okay, very good. So Vanessa, introduce yourself. Hi, my name is Vanessa Rivera. I am 26 years old. I live in San Salvador. Se me olvidó lo demás. Okay, don't worry. What do you like? What do you like to do in your free times? Or you can share some interesting thing about your life. For instance, what is your favorite dish? What do you like to do? What do you like to do in your free time? What are your hobbies? Things like that. Are you getting something? No. 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 Okay. Don't worry. Don't worry, Vanessa. I'm not okay. Going to push you. Okay. So don't worry. Nice to meet you. So welcome to this model. I know that we're going to be learning a lot of things here during this model, because well, there are a lot of topics that we're going to cover during this model, and also we are going to do a lot of practice here with your classmates. Okay. Don't worry. Welcome, Vanessa. Well, the next one here is Miss Salguero. Are you there? Hi, good evening. My name is Monica Salguero. I live in the Libertad with my parents. I am 22 years old. I work in a textile factory. I like to read and code.
I am studying English in gastronomy. Okay, very good. To know about you, Ms. Alguero, welcome to this model. Now I send me here to Mr. Rodriguez. Can you hear me? So it's your turn, sir. Mr. Rodriguez? It's your turn. Teacher. Hi, good evening. Nice to see you, sir. Can you hear me? Yes. Okay, very good. So go ahead, introduce yourself. Okay, my name is Jose Carlos Rodriguez. I am 32 years old. I am single. I live in Apaneca City. And I work in the restaurant. Okay, very good. Where do you work, sir? Excuse me? Where do you work? In a restaurant. Mm-hmm. Oh, in you say in a restaurant. Okay, very yes. Good. Good. Amazing. Very good. Okay. So let's see now to Miss Garcia. Can you hear me? Good night, teacher. Hi, nice good evening, ma'am. Good night. My name is Ana Garcia. I have 4 children, 2 daughters and 2 sons. I am a secretary. I work in at hospital, in a hospital. And I like to study English. And I like listen to music. I live in Santa Tecla. That's it. Okay, very good. Yes. Nice to meet you, Ms. Garcia. Welcome to this model. I'm sitting here to Mr. Portillo. Can you hear me? Hello, everyone. Hi, good evening, sir. Welcome. Good evening. My name is Jose Portillo. I'm a lawyer and legal advisor. I'm from Palma, Chalatenango. I like to play soccer. My favorite soccer team is Real Madrid. Let me see. I like to play video games. I work every day from Monday to Friday, and I like pizza. Okay, very good. Nice to meet you, Mr. Portillo. Welcome to this model. Okay, I'm not a fan of Real Madrid. Probably you may be, probably you're guessing what team I'm supporting, but well, welcome, sorry. Thank you. Okay, Mr. Lasso. No, Ms. Lasso, my apologies, Ms. Lasso. Can you hear me? Hello, good evening, teacher. Mm-hmm. Good evening. I am Angelica Lasso. I am a graphic designer and I like to play video games and watch series and reading. That's it. Nice to meet you. Nice to meet you, Ms. Lasso. Welcome. Okay. Now I see to Ms. Vasquez. Hi, good evening, everybody. My name is Diana Vasquez. I studied chemistry and pharmacy, and I currently work in a medicine distribute here in San Salvador. I live in San Salvador. I am 25 years old. And I am learning English to improve my skills in my work. Okay, very good. Excellent. Now I'm seeing to Ms. Linares.
Are you there? Can you hear me, Ms. Linares? No, I guess she's not here. No, let's see to Ms. Flores. Can you hear me? Karen Flores, can you hear me? Yes, teacher. Sorry, I sleep my daughter right now. Oh, okay, sorry, okay. Teacher. Because with the schedule was changed. Oh, really? Why? Okay. Let me see. Minutes, please. 10 minutes. Okay. Don't worry. Don't worry. Thank you. You can join us later to this model. Thank you. No, let's see to Ms. Castillo. Can you hear me? Yes, teacher. Good evening. Good evening. Okay, go ahead. Introduce yourself, ma'am. Okay. My name is Lizeth Castillo. I live in Lobasco, Cabañas. Mm-hmm. I have a degree in public accounting. I work as a treasurer in financial institution. I have 33 years old. My favorite color is green. I'm married. I have a daughter. She's 4 years old. And nice to meet you. Okay, nice to meet you too, Ms. Castillo. Welcome to this model. Okay, let me see. No. Who is missing? Oh, Marlon. Are you there? Hello, good evening, teacher. Good evening, sir. My name is Marlon Barrientos. I live in Atiquizaya City. I work in Fruit of the Loom, El Salvador. Mm-hmm. I like to play soccer. I like to play video games. I am an industrial engineer. I am 25 years old. Only that. Okay, welcome, Mr. Nice to meet you. Nice to meet you too. So, sir, I don't know if you can just change your name here in some, because I'm seeing that it says iPhone, the Marlon Omar. Can you please just share your first name and last name, please? Is it possible if you can rename your Zoom? Because in that way I can, okay, thank you very much. Because in that way I can identify who you are. Okay, so thank you. Sorry. So and the last one is Wendy. Good evening, teacher. My name is Wendy, and I like to watch series in Netflix. And I work at Telus International for 1 year. And that's it. That's it. Oh, you were working in a call center. In call center, but it's in Spanish. Oh, in Spanish. I like it. Okay. Well, very good. So you're in a good place in order to learn English. So probably you in the future can change your account. What account are you working? It's Wise. It's Wise. The account. Okay. Very good. So good. Welcome everybody. Wendy, just I need to mention something, because I'm seeing that there is just one name in Zoom. I don't know if you can share with us your last name too. Okay, thank you so much. Okay, everybody, welcome. As I said at the beginning, to this model pre-advanced one. As far as the InstaFort program, I need to share to you and play a video that everybody needs to watch before starting with this model, okay?
So give me just one moment. Before playing that video, I don't know if someone else is missing. No? Okay. So just let me share my screen right now. One moment, please. I guess this is the video. Yes, it is. One moment. If you can't hear the audio, just let me know, please, because in that way I will try to fix it. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online. Cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno. Formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país, es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas. Porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los Centros de Formación Fijos, donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFOR y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFOR desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en 3 centros de formación fijos, y es así como surgen 4 instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos: manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad
entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. Ah, ok, muy bien. Ahí tenemos un video introductorio de INSAFOR. Un segundo, voy a dejar de compartir. Bueno, muchos de ustedes probablemente han estado, bueno, han aplicado a estas becas que INSAFOR tiene para ustedes y como parte de inglés corporativo, pues, todos son bienvenidos a aprender este bonito idioma del inglés. Chicos, voy a hacer esta parte en español porque sí necesito que quede todo claro con respecto al desarrollo de este módulo. Y les voy a explicar un poco sobre la metodología de trabajo de inglés corporativo. Muy probablemente algunos de ustedes ya la conocen, otros pues, tal vez que son nuevos en el grupo y apenas van incorporándose. Un segundo. Que apenas van incorporándose, les decía, a estos cursos, pues explicarles en sí cómo va a estar funcionando. Primero, chicos, vamos a tener 16 sesiones. Las sesiones van a ser por medio de la plataforma de Zoom. Y el horario que se ha establecido para las videoconferencias en Zoom es de 8 de la noche a 9 de la noche. Ustedes tienen una plataforma de inglés corporativo, una plataforma en la cual tienen ciertos ejercicios, asignaciones que ustedes deben estar desarrollando durante el transcurso de este mes. Esas 16 sesiones se van a llevar a cabo de lunes a jueves, ¿de acuerdo? Y en ese transcurso nosotros debemos ir desarrollando diferentes secciones con diferentes ejercicios que son evaluados. Quiero hacer una aclaración aquí. Nosotros tenemos una plataforma en la cual nosotros podemos ir trabajando muy independientemente a los contenidos que nosotros vayamos desarrollando en Zoom. Lo que significa que en la plataforma usted va a tener los contenidos, va a tener videos, va a tener ejercicios, va a tener exámenes, los cuales usted puede desarrollar a su propio ritmo. A lo que me refiero con eso es que si usted, de acuerdo al tiempo que tenga, la disponibilidad de los horarios que usted tenga, decide que los contenidos que están en la plataforma los termina en 2 semanas, no hay ningún problema. Todos esos temas y contenidos son asincrónicos. Nosotros vamos a estar estudiando sobre esos contenidos durante las videoconferencias y si hay ciertas dudas que tal vez no quedaron claras con los videos que ahí se muestran, nosotros los vamos a estar retomando y los vamos a estar explicando y ustedes van a tener una oportunidad pues, para preguntar y aclarar cualquier duda que pueda surgir. Pero usted es libre de decidir en cuánto tiempo desea terminar los contenidos, los ejercicios y los exámenes en la plataforma de Canvas. Si usted los quiere hacer en una semana, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Si lo quiere hacer en 2, en 3. Algo que sí tenemos bien definido son ciertas calendarizaciones. Se supone que durante el mes usted va a estar tomando o se ha establecido pues, por lo menos una hora de estudio en los contenidos de la plataforma, lo cual nosotros vamos a tomar como una referencia para el desarrollo de
esos ejercicios que se han propuesto para ustedes. El staff de inglés corporativo les va a estar compartiendo a ustedes un cronograma de actividades que usted puede seguir o no. Pero hay ciertas, como digamos, excepciones referente a eso. Usted puede adelantar temas, pero no puede ir atrasado, ¿sí? Significa que si nosotros debemos terminar la sección, vamos a suponer, tenemos que terminar la sección 1 y la sección 2 en la semana 1, nosotros debemos cumplir con esa calendarización, ¿sí? Sí podemos trabajarlos anticipado, pero la excepción es que usted no se puede retrasar del calendario de actividades que inglés corporativo tiene para el desarrollo de este módulo. Primero, porque no es conveniente dejar todo a última hora, ¿sí? Inglés corporativo necesita sacar ciertos porcentajes del desarrollo de las actividades que ustedes vayan desarrollando en la plataforma de ellos. Y es necesario también enviar ese reporte a INSAFOR. A su vez, también generar un reporte para poder validar el módulo y que usted pueda obtener su certificado. Así que es muy importante seguir ese cronograma sin atrasarnos. O sea, ustedes pueden adelantar contenidos, pero no se pueden atrasar de esa calendarización que les van a compartir en su momento. Si se atrasan, pues van a tener mensajes de recordatorio de que usted debe avanzar en los contenidos, que debe trabajar la plataforma, etcétera, etcétera. Otra cosa, chicos, ustedes se han comprometido a terminar el módulo, ¿sí? Así que me pidieron también que les compartiera que si usted no termina el módulo, va a tener una penalización por parte de INSAFOR, lo que indica que dentro de esa penalización está de que usted no va a poder tomar o no va a poder inscribir nuevos módulos con ellos. Así que mi recomendación es que si usted ya tomó este módulo, ya se inscribió, termine, ¿sí? Haga un tiempo. Si considera que no tiene mucho tiempo, unos 10 minutitos al día que pueda dedicar, 5 minutitos para trabajar, pues créanme que ya en un mes se hace bastante. Van a ver, bueno, tenemos dos cosas, las videoconferencias y dígame, Jensi. ¿Iba a compartir algo, Jensi? ¿Hola? No, vaya. No. Les decía, tenemos dos cosas. Una cosa es las videoconferencias y otra cosa es la plataforma. Vamos ahora con lo de las videoconferencias. Las videoconferencias son 16 sesiones de 60 minutos. Las vamos a estar trabajando de lunes a jueves. Nosotros en las videoconferencias, nuestro objetivo principal va a ser de realizar prácticas, incluyendo las 4 macrohabilidades que nosotros tenemos para desarrollar un idioma. Por las 4 macrohabilidades me refiero a listening, speaking, writing and reading. ¿Sí? Esas 4 nosotros las vamos a estar desarrollando en las videoconferencias. Ahora, para nosotros poder obtener el 80% o el 8.0 de aprobación para este módulo, únicamente se van a tomar como evaluadas las actividades que usted desarrolle en la plataforma, ¿sí? Ahí ustedes tienen un gráfico, de hecho, denme un segundo, se los voy a compartir para que vayamos viendo un poco de lo que les estoy hablando sobre la plataforma.
Bien, este es el menú principal. Un segundito. Veamos si recuerdo la contraseña. Aquí está. Bien. Nosotros tenemos el menú principal, los cursos que hemos tomado anteriormente, y al inicio siempre nos va a mostrar el módulo que estamos cursando. Nosotros nos vamos al módulo en la plataforma de inglés corporativo y aquí nos vamos a dar cuenta de que tenemos 5 secciones. Cada sección consta de aproximadamente 12, 14 temas a desarrollar, entre 12 y 14 temas a desarrollar cada sección, con sus ejercicios correspondientes. Generalmente son 3, 4, algunos pueden llegar hasta 5 ejercicios. Todos estos ejercicios que están propuestos en la plataforma de inglés corporativo son evaluados. Significa que usted los debe desarrollar todos para poder obtener una calificación que le va a servir a usted para aprobar el módulo. Dentro de las videoconferencias, nosotros no vamos a desarrollar actividades evaluadas. Vuelvo y repito, únicamente vamos a estar desarrollando prácticas que en muchas ocasiones van a ser con sus compañeros. Van a tener un espacio para que ustedes participen, para que ustedes desarrollen su speaking, desarrollen su writing y las otras dos macro habilidades que tenemos en los idiomas. ¿De acuerdo? Ahora, una vez completados los ejercicios de las secciones, nos vamos a dirigir nosotros al menú principal del módulo. Y en la sección número 3 vamos a encontrar un apartado que dice midterm, ¿ok? O examen de medio curso. El midterm consta de 6 ejercicios. Y esta es una evaluación que se suma a todos los ejercicios que usted va a desarrollar desde la sección número 1 hasta la sección número 5. Y por último, vamos a tener un examen final que consta también de 5 grupos de ejercicios que usted debe completar. En el apartado, en el menú principal, ustedes van a tener un botón que dice progreso. En el botón de progreso nos va a aparecer un gráfico similar a este, donde nos va a mostrar una barra de la sección número 1, una barra de la sección número 2, de la sección 3, 4 y la sección 5. Desde la sección 1 hasta la sección 5, nosotros vamos a promediar todos los ejercicios que ustedes hayan desarrollado y van a tener una nota promedio de todas las secciones. Luego vamos a tener nosotros un examen de medio curso. Este examen de medio curso equivale al 33% de su calificación final y un examen final. Al final, el promedio de cada una de las secciones más el examen de medio curso más el examen final nos va a dar una nota. Esta nota va a estar dada en porcentaje. Para nosotros poder aprobar el curso necesitamos un total del 80%. Una vez obtenido el 80%, usted pues se da por enterado de que ha aprobado el curso. Lo ideal es que nosotros pasemos el curso con un 100%. Si no lo logramos pasar con un 100%, pues la nota mínima sería el 80%. Y digo lo ideal por la siguiente razón. Regresemos al curso. Un segundo.
Chicos, no sé si me escuchan. Realmente no sé si me lograrán escuchar porque, bueno, acaba de iniciar una tormenta y el ruido de que se escucha de la lámina, no sé si lo escucharán ustedes. No, se escucha bien. No se escucha perfecto. No, se escucha bien. Bien. Regálenme un minutito. Voy a buscar unos headsets para poder continuar con la clase. Porque con los triggers que tengo, no los puedo explicar. Denme un segundo, por favor. Okay, ¿me escuchan? Yes. No. No. Yes, teacher. Bye. Yes, teacher. Bien, las disculpas del caso, porque creo que ya disminuyó un poco la lluvia. Bien, les estaba explicando que para nosotros, para poder obtener una nota de aprobación, necesitamos el 80%. Quería mostrarles a ustedes lo siguiente.
hablamos de por qué es ideal obtener el 100% de la nota correspondiente a los ejercicios que nosotros vamos a estar desarrollando. Bien, verán, cada actividad, cada tarea que nosotros tenemos asignado en la plataforma de Canvas tiene una ponderación que va a depender de la nota asignada según sección. Esta nota asignada va desde 15%, 30%, 25% por actividad según corresponda, hasta sumar un 100% de todos los ejercicios de esa sección. Realizar un ejercicio dentro de la plataforma, si bien es cierto, tiene una ponderación asignada, nosotros tenemos la posibilidad de poder obtener la nota máxima. ¿Por qué? Porque las oportunidades que la misma plataforma nos da nos permite poder intentar una vez, otra vez y otra vez hasta nosotros poder obtener un 100% de ese ejercicio. Por ejemplo, si nosotros tenemos que para este ejercicio corresponden 15 puntos, nosotros podemos intentar resolver este ejercicio cuantas veces queramos hasta poder obtener el 15%. Ahí va a depender de cómo usted controle los contenidos y los ejercicios para poder obtener un 80% del mismo. ¿De acuerdo? Lo ideal es, les decía, 100%. Pero si usted decide, pues, X ejercicio no lo puede resolver, no lo quiere resolver, o un motivo en general puede existir, pues tenemos la ventaja de que nosotros podemos ir controlando en el gráfico qué porcentaje llevamos de nota de aprobación en los contenidos y las secciones correspondientes. ¿De acuerdo? No sé si ha quedado claro hasta este momento el funcionamiento de los contenidos, de las secciones, de las videoconferencias que vamos a tomar durante el transcurso de este módulo. Yes, teacher. Sí. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta? Can we come back to a section that we didn't have the possibility. We have the possibility to go back to the sections. For instance, if you're in section number 5, you can go to section number 1 and complete the exercise. Probably you remember what's the answer something pop up to your mind and you discover what is the answer of the first exercise that you developed. You have the possibility to go back to the section number 1 and complete it. So you have that option too. Do you have any other question? Una pregunta, dice, ¿cuántos módulos tiene el idioma inglés? ¿Cuánto, hasta qué módulo llega? Se refiere a toda a todo el curso en sí de inglés para el trabajo. Vaya. No recuerdo el número exacto de módulos. Falta bastante. Sí, porque ahorita está a usted les falta poco. Porque ahorita estamos en preavanzado. Por cada nivel, nosotros desarrollamos 3 módulos. Módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Por cada nivel, ustedes están preavanzado. Significa que a ustedes muy probablemente les falten únicamente 5 módulos en total. Ahorita no tengo a la mano el cronograma de desarrollo de módulos de inglés corporativo, porque no lo tengo descargado aún. Pero con todo gusto el día de mañana se los puedo compartir. Siento que llevo varios ya y siento que no mucho avanza. Ok, comprendo. Pero no se preocupe, Vanessa, que nosotros, bueno, en mi caso personal,
Voy a intentar crear un ambiente en el que nosotros podamos practicar, podamos crear vocabulario. Y bueno, vamos a compartir algunas técnicas por ahí para poder aprender más sobre el idioma. ¿De acuerdo? Yo me comprometo a eso. Thank you. Muy bien, excelente. ¿Alguien más tiene otra pregunta? How many times we can be not in class for an emergency or something? I guess it's 2 or 3. I don't remember very well, but if you want to miss any class, you need to request a permission before. Okay. Thanks. So, but that's going to be optional of teacher if he decides to give you that permission. For medical reasons, well, you are allowed to present the documents that allow you to have some, I guess, license. Creo que el ¿cómo se llama esta institución? El IS, cuando nosotros nos encontramos como de licencia o ¿cómo se llama eso? Incapacitado, muchas gracias, había olvidado esa palabra. Incapacitado o les extiende un documento, entonces ustedes pueden tomar una fotografía nada más y dejarla en el grupo para que el staff de inglés corporativo se dé por enterado de que usted no ha estado asistiendo a las videoconferencias por cuestiones de salud. ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra consulta? Teacher, no hay un manual para en esto del estudio. Digo esto porque como yo sí me inicié acá. Y llegué hasta intermedio módulo 4 y de ahí por un error de una papelería quedé fuera, entonces he ingresado. Entonces siempre había como un manual para que trabajábamos en base a eso. No sé si lo hay. Pero usted estaba en las sesiones presenciales. No, siempre en línea, solo que el horario era de las 8 a las 10 de la noche, eran 2 horas diarias de lunes a viernes. Ah, bien, entonces creo que es por la modalidad. Sí, en este caso depende de la modalidad que en ese momento usted haya tomado, es que se daban manuales, ¿sí? Incluso se compartía un material que creo que unos libros que les compartían para poder estudiar. En esta modalidad de inglés para el trabajo que ustedes están cursando ahorita, únicamente son los contenidos que ustedes tienen en la plataforma de inglés corporativo y las videoconferencias corresponden a 60 minutos. ¿Sí? Ah, ok. No hay un manual específico. Sin embargo, cualquier duda que usted tenga sobre el uso de la plataforma, sobre los contenidos que se van a desarrollar, usted tiene la posibilidad de preguntarlo. Esta modalidad les permite a ustedes tener un poco más de libertad en cuanto al avance del idioma, porque ustedes deciden qué tiempo dedicarle a la plataforma para poder estudiar. Así que, como les decía, ustedes son libres de adelantar temas. Ustedes son libres de intentar desarrollar los ejercicios cuantas veces quieran, de ver los videos cuantas veces quieran. Y pues de esa forma, ustedes crean su propio ambiente de trabajo en sí. Las videoconferencias para practicar y aclarar dudas. Yo también les voy a estar compartiendo ahí por unos tips y vamos a estar desarrollando ciertas clases bien específicas sobre algunos temas que se necesite extender un poco más. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Muy bien. Edgardo, veo que usted tiene la mano levantada. Sí, solo quería mencionar algo que sí. Yo me inscribí en el grupo que era de 9 a 10, pero me llamaron y me dijeron que no había cupo, entonces que por eso me iban a meter en este grupo. Pero yo les dije de que no podía en este horario porque los martes y los jueves yo tengo clases de un diplomado que estoy haciendo en la universidad.
Este, entonces me dijeron de que, que no había problema, pero yo les dije de que lo que no quería también era tener problemas con la empresa, pues, de que fueran a decir de que no asistía a dos clases. Y me dijeron de que podía verlo, que por lo pronto podría estar viendo los videos nomás de la clase y estar respondiendo todo lo de la plataforma, ¿verdad? Sí, por supuesto. Este, usted puede hacer eso, Edgardo. Si ya ellos le autorizaron, usted puede estar viendo las grabaciones de las videoconferencias que nosotros vamos a estar desarrollando y desarrollando los contenidos a su propio ritmo, o sea, su propio espacio en el que tenga usted disponible. ¿De acuerdo? Okay. Si ellos ya le autorizaron eso, pues no hay ningún problema. En todo caso, bueno, gracias por dejármelo saber y si hay algún inconveniente se puede contactar con el staff de inglés corporativo, ¿sí? Para aclarar cualquier duda al respecto. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra consulta? Ok, nadie. Muy bien. El día de mañana vamos a iniciar nosotros con la sección número 1. Vamos a estar desarrollando, como les decía, un par de temas por ahí. Así que si ustedes pueden ir avanzando en la plataforma, háganlo. Y una vez estudiados los temas, ustedes ya vienen preparados y pueden hacer las preguntas que ustedes deseen para aclarar los temas de los videos. ¿De acuerdo? Por lo pronto, pues ya se nos han terminado los 60 minutos correspondientes a esta clase. Así que desearles a cada uno de ustedes que pasen una feliz noche. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Siempre. Buenas noches, maestro. Buenas noches, gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Jessy, ¿usted tiene alguna consulta? Veo que levanta la mano. Sí. Adiós. Adiós.